Oiga, mire, estoy en la carretera de Orense. Desde aquí se ve un incendio muy grande por encima de Campo Lameiro. Perdone, ¿cómo dijo? ¿Están trabajando ahí? Es que me dijeron que es una quema controlada. Es cierto. Me dijeron bien. ¿Y cómo hacen una quema controlada, un poco entre comillas, que tiene casi 1 kilómetro de frente? ¿Ustedes saben las consecuencias que tienen los incendios? Sobre todo cuando se hacen en terrenos con tanta inclinación. O sea, ustedes son ignorantes, ¿no? Bueno, señora. No, no, ninguna, evidentemente, ni usted ni nadie, ¿verdad? Porque esto no tiene ninguna explicación. El mismo incendio controlado. A la izquierda se puede ver un coche de la Consejería de Medio Rural. Son ellos los que están quemando el monte. A la derecha del humo también se puede ver otro coche de ellos. El camión de los bomberos se encuentra en esa pista, a 1 kilómetro aproximadamente de donde quemaron el monte.
camión de bomberos no hay nadie. En el camión de bomberos no había nadie. Ahí están los otros coches. Ahí fue donde hicieron el fuego. Parece que no quedaron satisfechos. Tienen que quemar más. Y no hay nadie en el camión de bomberos y está a 1 kilómetro de distancia de donde están ellos. Y le llaman quema controlada. Los muy sinvergüenzas. Ya quemaron 2 parcelas y ahora van por la tercera. A la derecha se ve una parcela y ahí más abajo, donde empieza el barranco, ahí se ve otra, bastante grande, por cierto, y en un terreno demasiado inclinado. Perdone que vuelva a molestarle, señorita, pero enfrente de Cerdedo también son quemas controladas, ¿no? Sierra do Seixo. Puede ser, es, ¿no? Es que los tengo a 200 metros. Los estoy grabando en vídeo y lo vamos a colgar en internet, ¿sabe? Sí, es una quema controlada. Y el camión de bomberos, ¿sabe dónde está? Está a 1 kilómetro de distancia del incendio. Ustedes son muy inconscientes, ¿verdad? Ahí se ve el fuego. Y en la pista, el camión de bomberos, que estaba desocupado. Además de quemar el monte, son unos irresponsables. Teo resultado da queima da Serra do Cibal. Unha vista parcial.